Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Alan Cervantes se despide de Santos, di más de mi 100% para que todo saliera bien. El mediocampista Alan Cervantes, quien ha sido una pieza clave de Santos Laguna durante los últimos 5 años, se despidió de la afición y del club a través de un emotivo mensaje en Instagram. Cervantes, quien se une ahora al Club América, expresó su gratitud y sentimientos encontrados en una publicación llena de nostalgia y agradecimiento. Mi querido Santos Laguna, han sido días de una montaña rusa de emociones y sentimientos encontrados a la vez, por un cambio que fue incluso algo inesperado pero grato a su vez para mí por la oportunidad que representa. No había escrito este mensaje porque quería hacerlo como se debe y como se merece, comenzó Cervantes. El mediocampista continuó reflejando su cariño y aprecio por el club que lo acogió y le permitió crecer tanto profesional como personalmente. Hoy, con un nudo en la garganta pero el corazón lleno de gratitud, me dirijo a cada uno de ustedes para expresar mi sincero agradecimiento por los inolvidables años que he tenido el privilegio de vivir junto a esta institución. Ustedes, afición junto a este club y todos los miembros que lo conforman, se convirtieron en más que un club para mí, se convirtieron en mi familia, la cual me apoyó desde el día cero hasta el término de mi ciclo con ustedes. Solo me queda decir gracias. Cervantes concluyó su mensaje reafirmando su cariño eterno por Santos Laguna. Me marcho con la convicción de que siempre llevaré a Santos Laguna en mi corazón y en mis recuerdos. Gracias por todo. Santos Laguna, siempre en mi guerrero corazón. Por otro lado, la maldición que no suelta a José Juan Macías tampoco en Santos. José Juan Macías no atraviesa por su mejor momento como futbolista y está claro que más allá de las razones por las que salió de las Chivas de Guadalajara. Hace unas semanas, su llegada a Santos Laguna no parece la solución para que intente recuperar su mejor nivel como lo tuvo antes de irse al Getafe en el 2020. El goleador surgido de Chivas tuvo un inicio prometedor con Santos, ya que vio minutos de actividad frente a Puebla en la derrota de los laguneros, así como en el empate ante los Pumas de la UNAM el fin de semana anterior, pero es un hecho que su estado físico sigue sin estar al 100% y fue este martes que se perdió el duelo contra Atlas. El propio entrenador, Ignacio Ambriz, reveló que Macías tiene una lesión que se puede grabar, por lo tanto decidió que no realizará el viaje a Guadalajara para el duelo donde cayeron contra Atlas en el Estadio Jalisco 1-0 y que significó su tercer partido sin obtener la victoria en lo que va de la campaña. Mi equipo no juega bien, es la verdad. Macías no jugó porque tiene una molestia que no le ha permitido entrenar al máximo. Tengo miedo de que se vaya a romper y que se pierda por varios partidos. Estamos siendo prudentes, hemos bajado el malestar y esperamos el fin de semana esté con nosotros. Fue parte de lo que reveló Ambriz en conferencia de prensa. Por último, será despedido. Nacho Ambriz rumbo a ser el peor DT en la historia de Santos. La derrota de los guerreros del Santos Laguna a manos de los rojinegros del Atlas caló hondo en el ánimo y sentimiento de los fanáticos del equipo lagunero, pues esta apertura 2024 apunta a ser otro viacrucis para los albiverdes, quienes ya no confían en el proceso que encabeza su entrenador, el mexicano Ignacio Ambriz. Después de dejar buenas sensaciones en sus primeros partidos como DT de Santos Laguna, el rendimiento de Nacho Ambriz ha caído estrepitosamente, apuntando hoy mismo a convertirse en el peor entrenador en la historia del club coahuilense. Ambriz apenas suma 3 victorias y 3 empates en 14 partidos dirigidos con Santos y ya encadena 9 partidos sin triunfo, sumando 3 empates y 6 derrotas en ese lapso. La última victoria fue en la jornada 11 del CL24, el pasado 10 de marzo ante Cruz Azul, 3-0. Para encontrar a un DT de Santos Laguna con peor rendimiento tras 14 partidos o más, nos tendríamos que remontar a la temporada 1990-1991, cuando José Luis Estrada firmó 3 victorias, 3 empates y 14 derrotas en 20 compromisos, el peor de toda la historia de los guerreros. Con peor rendimiento, pero menos partidos dirigidos que Nacho Ambriz están Diego Malta con 21,43% de efectividad tras 7 partidos, 1989, y José Bantolrá con un 11,11% en solo 3 cotejos. Con el mismo 28,57% fueron despedidos el argentino Pedro de Yacha, 7 partidos, y el mexicano Martín Ibacherre, 7 partidos, ambos en los años 90, con un triunfo, 2 empates y 4 derrotas.